così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Frente a la pandemia por COVID-19, Cáritas pondrá énfasis en la colaboración a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y WhatsApp. A su vez, dispondrá de medios de donación por transferencia bancaria, tarjetas de crédito, Mercado Pago y Pago Fácil. Este viernes, la Secretaría de Salud emitió un nuevo informe que confirma 3 nuevos enfermos en Campana. Hasta el momento, se desconocen las identidades de los pacientes, pero los casos activos ya suman 33. Además, se recuperaron 9 personas y el número de fallecidos continúa siendo 4. Habilitaron un nuevo acceso al casco céntrico. El secretario de Seguridad, Abel Milano, se refirió a los cambios que se implementaron en las últimas horas. El ingreso por la avenida 6 de Julio estará controlado por prefectura y en la avenida Varela lo realizará personal de Defensa Civil y Tránsito. No tiene el sentido de agilizar o de alentar la movilidad social, todo lo contrario. Tiene el sentido de agilizar y que se puedan hacer mejor los controles, porque esto también va a permitir descomprimir los 2 retenes que tenemos, donde estamos controlando 18.000 vehículos por día. El Departamento de Operaciones Antidrogas de Campana realiza controles sorpresivos en diferentes puntos de la ciudad. El objetivo es seguir rastreando el delito a pesar del aislamiento por la pandemia. A través del área de gestión ambiental, la empresa Ameguino Servicios lanzó un concurso para los niños de las familias de los trabajadores. Fue en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de generar conciencia ambiental entre los más pequeños y sus familias. En este caso le vamos a estar contando acerca de 10 reglas que se comparten a nivel mundial para los niños, para que lo puedan leer, elegir uno y hacer un dibujo. Ese dibujito lo van a mandar y nosotros vamos a hacer un sorteo. Y entre los ganadores, y esta es la parte más importante, vamos a hacer un sorteo y un premio de planchetas. Campana crece. Padilla transporta. Más de 50 años liderando la logística y el transporte en la zona. Transportes Padilla.